Aquí estoy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde van ahorita? ¿Ah? ¿Dónde van? Vamos ahorita, que ahorita vamos para a ver unos cabros, vamos. Los que vamos a comernos para mi cumpleaños. Solo que espérenme ahorita. Veo que viene. ¿Qué es lo que traen ahí, Lipe? Tubo para el agua. Como ayer vinieron a escarbar ya, sí. Empezar a escarbar por ahí, poniendo la tubería. Ajá. Ah, le van a poner agua. ¿Cómo ha cambiado? Mira, Felipe. Allá van los tubos, ¿ve? ¿Cómo ha cambiado? Va a tener agua propia, ¿ve? Ya. Agua potable, camarada. Mire, ve. Entonces, ¿esto es gracias a qué? ¿A la ayuda del Salvador 4K? Sí, gracias a una suscriptora que dijo que me va a ayudar. ¿A una suscriptora? Ah. Sí, ella me ayudó a... Ella mandó para que me pusieran el agua. Para que le pusieran el agua. Mire, gracias a Dios va a tener agua, ¿eh? Sí, sí. Gracias a Dios. Es una... Quiero dar un consejo a Filipín. Vaya, mi amor, dele el consejo. Mira, pone de tu parte, mijo. En serio, te lo digo. Porque ahorita, ya que estás bichito, todos se están ayudando. Pero ya cuando estás grande, ya viejo, y ven que no has cambiado, ya no te van a ayudar cuando te están ayudando ahorita. Ya no vas a dar lástima, sino que vas a dar... Vergüenza. No vergüenza, pero o sea, van a decir, ay, Dios mío, este viejo ya, ya lo hemos ayudado y no cambia. O sea, esto es para ahorita, ya que estás joven y, o sea, ¿sabes? Pero tienes que poner de tu parte. Porque no siempre te van a ayudar. En pocas palabras te está diciendo Jenny que aprovecha ahorita que tenemos gente linda y hermosa que te está apoyando. Entonces, si esto se acaba, vaya, ya no grabamos videos. Ya no va a existir Felipín, entonces la gente ya no lo va a seguir apoyando. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ahorita que tiene la gente, cada ayudita que le llegue, aprovecha la papa. Así como ahora, mire, vamos a ir, lo voy a llevar a Cara Sucia a comprar ropa, porque mañana es mi cumpleaños, pues va. Pero usted va a ser un invitado especial de parte mía. Y Chimirri también, lo quiero bien guapo, va. Y también Joelito y usted, ¿verdad? El que también. Que me mandaban a comprar. ¿Y Melissa faltó? Ah, no, es que la Melissa todo el tiempo. Miren, pues, miren, Flo, que anda tirando. ¿Qué tiene este? Nada. Que allá la veo aculada en la esquina. Solo estoy escuchando. Ah, vaya, entonces así es, mire, Felipín. Tiene que ponerle mentol, pues. Hay que aprovechar las oportunidades que solo una vez llegan en la vida. ¿Qué pasó? Estos chuchos me trajeron, mira, el zapato hasta acá. Tus zapatos te los trajeron. Ajá, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, queriendo vender estos animalitos. ¡Ay, qué bonitos están estos! Uy. Vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, tío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mire que el día de ahora nos movimos aquí con los bichos porque... pues se ha llegado el momento, ¿verdad? Donde vamos a tener un cumpleañero que sería yo. Entonces le encargué ahí un peligüey, ¿verdad? A ver si me lo traía, pues. Entonces ya me lo trajo. Sí, aquel es. ¿Cuál? Este es. El negrito. Ah, miren, miren. Miren qué bonito, Joaquín, miren qué bonito. Este animalito que ustedes lo ven. Uy, 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 no. No, es peligroso, ¿verdad? Tío, ya le puse nombre ya. ¿Cómo se llama? Rambo le puse. Pero se llamaba porque ya lo vamos a... Ya lo vamos a destazar. Sí, no, no diga eso. Joaquín. Joaquín, mira. Mira, ese mi tío me lo consiguió ya. Y yo le puse a Rambo. Ahí déjala ella. Ya, tranquila, tranquila. Ya la va a botar ella. Está bien bonito, miren. Mira, abrazar a... Está bien piernudo. Pues sí, que allá sí se venden gordos. Ay, bueno. Gorditos están, va. Vaya, entonces, la pregunta aquí es, tío, ¿usted lo va a destazar? Sí. ¿Usted lo va a hacer? Yo lo voy a hacer. Ay, no. Entonces. Yo le voy a dar un pelito. ¿Usted? No, usted para la escuela, va. No hay clase. Para la escuela, va, tío. La Cristina que me ayude. Sí, te las clases. No, voy a estar yo también aquí. Voy a estar yo aquí, va a estar Joelito. ¿Joelito? Sí, se viene aquí a ayudarle a mi tío, oiga. Sí, tiene que aprender. Yo y Chimirri. Sí, enséñale a estos bichos. Si me muero yo, queden ellos. Va. Cabal. Me puede. Ay, a Felipín le va a enseñar también. Que no muera la tradición. Ey, miren, pues sí. No lo va
bañado. Sí, a este te enseñaron. Chuco. Pero a comer, porque este que aprende a trabajar, ayer no creo. Le trajeron un zapato a los chuchos. Sí, no, allá está lavándolo, ¿sabes? Allá está Jenny lavando el zapato que le trajeron los perros. ¿A qué lo has traído? ¿A qué? Rambo. Sí, Rambo, es que Rambo llama. Ah. Sí. Hoy le cambiamos nombre a aquel. Ajá. Vaya, entonces, Coaqui, ¿qué le parece? Mire, vamos a tener buena carnita porque la vamos a asar. Están muy bonitos, pero... Ay, pámele, ya no digan eso. No quieren que los maten. Ay, no. No quiere, dice, pero yo ya me dije que yo le voy a... No, es que yo sí, yo quiero que le meta el cuchillo. Le regalo ese de chucho, pero no me pase. No, no, carne perro, no. Agarremos ese montón de chucho y después que no esté renegando la Coaqui. Agarra uno. Coaqui, despedite ya las últimas palabras, decirle. No, no dígale algo. Dígale algo a él. Ah, pero cuando esté en el plato y te lo estés comiendo, ahí sí vas a decir... Vamos a ver cómo va a quedar, allá tenemos un pedazo ya nosotros. Ah. Vamos a verlo. ¿Eh? ¿Ya tienen ya carne ahí? Sí. Ah, no, hombre. Vaya, así que este que está aquí es el que vamos a cocinar nosotros, que hay otros dos. Son para que anden ahí alimentándose. Sí. Ajá. Bichos, ya vámonos, vámonos. Epa. Coaqui. Mira, pobrecito. Sí, ya no digan eso. Ya no digan eso porque ahí no. Joaquín, si está llorando, sabe. Que se muera. Joaquín, pero Dios dijo, dejo los animales para que engorden ustedes. No para que los encierren, sí. Dios dijo, dejo los animales para que coman ustedes y puedan engordar en paz. Joaquín, ahí cuando esté en el plato y te lo voy a enseñar, ¿oíste? Está bonito el pie. Es que bien bonito el color. ¿El color? Sí, como es. El no, otro chiquitito que trajeron, bien chulo también. Ah. El otro negrito, igual que él. Ajá. Bien chulo, debajo está. Ay, porque me empujas, Coaqui. Lo que pase. Me regaña. Vamos a ver, mi tío dice que tiene otro pedazo de carne aquí, dice. Ah, no, hombre, tío, ahí este hay que comernos, ve. Sí, este está gordito. Este está bien gordo. Chimirren, mire. Chimirren. Mira, Rambo lo tiene más gordo, mira. Sí, está gordito. Chimirren lo tiene más gordo. Mira. Veo para Rambo. Lo tienen más gordo. Le doy $20 para que le compre solo menudo. Solo menudo. Porque como a mí el pollo no me gusta, te lo dan a él. Ah, entonces. Sí, porque el chimirín está bien seco, bicho. Es que el animalito me cuida la cara. Y todavía decide que vas a hacer ejercicio. Sí. No, bebo. A mí tampoco el pollo no me gusta. ¿No le gusta el pollo? Ah, no, a usted no le gusta. Queremos probarle más caro, pues. ¿Qué tiene, tío? Es para la degustación. ¿Cómo lavar las manos? Es para la degustación. Peligüey. Huela, qué rico se ve. ¿Así va a quedar aquel? Así, así se supone, tío, que va a quedar el de nosotros. ¿Sí? No se ve, está rico. No, sí, yo. Falta limón. Quiero probarlo. No, bebé. ¿Quiere más usted? Mire, tío, así como está eso, así quiero yo. Tortillas así. Ajá. Y la carne que queda así para que la gente solo la agarre. Vaya, así lo vamos a hacer. Uh-huh. A ver, yo nunca he comido este. ¿Cuál es, güey? Estamos comiendo. Pero para el güey, no. Este es de marrano. Quiero ver si ya. Ahí va a quedar. Vaya. Ahí va a quedar. Es peligroso. Pero güey, estamos comiendo. Jenny dijo que lo quería probar. Entonces, nunca lo he probado. Ya lo voy a probar, espérate. Marranito. El hermanito es el que te mataron aquel día. Ah, déjame un poquito. Dale, man. Este es el de aquel día. Este es tu hijo, pues. Sí, el marranito. ¡No, hombre! ¿Cómo hace el hombre? Vaya, agarra el bicho ahí. No, pero siempre que venimos con mi tío Moncho, siempre comemos lo más rico. Sí, obvio. ¿Le gustó a Fran? ¿Le gustó? Me dijo que está bueno. Que cuando quiera que hagamos algo allá. Ah, sí, hombre. Como hicimos aquel día. Ajá. Esto, tía. Partimos partí ese, partí los 15. Que lo parta por pedazos, pedacitos. Ah, bueno.
Pues sí, ¿cómo no va a estar bueno? No. Allá vamos a hacer otra vez, cuando vuelvas a ir allá. No está bueno. Está riquísimo. A rato. Sí, vamos a rato. Vamos a ir. ¿Ah? Unos pescados estaba haciendo aquel día. Yo le dije, decirle. Porque como allí venden tilapia. Ajá. Y hacen asadas así. Ajá. Un día de estos, tío, vamos a darle una vuelta allá por la cuadra. Está bueno. Sí, vamos de nuevo. Ojalá que llegara aquel. ¿El Fran? Sí. Vaya, está bien. Ahí que le mandemos saludos siempre. Siempre mándenme saludos, que yo veo todos los videos. Saluditos a Fran. Saluditos ahí para Fran, muchachos. Saluditos para Fran. Saludos para Fran. Y para su esposa y sus hijos. Sí, sus hijos. Los dos. No sabemos quién es, pero bendiciones. Ajá, cabal. Ya la va a conocer, Pérez, una vez que vaya allá. Cabal. Sí, bueno. ¿Quién la conoce? ¿Quién? Fran ya la conoce, ¿no? En los videos. Pues. Vaya, ya la conoce ya. Y yo no lo conozco a él. No, ya la Melissa ya la conocen bastante ya. Sí. Vaya, entonces, llegado el momento donde Felipín está listo. Sí. Ahorita Felipín, tío, lo llevamos para Cara Sucia, que le mandaron $100 para que le compremos ropa. Guapísimo. Ah, guapo lo quiere. Mañana tiene que andar tirando flow, le dije. Alza, curtido y pupusas tiene que tirar él. Sí. Ajá, entonces ahorita venimos a ver los peligüeyes y ahorita vamos a comprar de ropa. Y ya mañana ya vamos a hacer un par de videos ahí cocinando la carne y ya vamos a esperar a los invitados. Miren qué rico. Es gracias, tío, gracias. No, hombre, tío, gracias, que Dios. Qué belleza aquí. Esta sí es. Va a creer que gordo lo vas a poner. Mañana te voy a apartar un pedazo de carne del teleway, pero de la gordura, para que gordes. ¿Oíste? Pero hay que te lo guarden y lo estás comiendo todos los días. ¿Va? Juntarlo y te vas a la chucha si quieres. Y ya vas a ver. Va, entonces. Hoy sí. Creo que llegó el momento, Felipín. ¿Listo? Sí. Así que regresamos. Siguiente video. Bueno.